En este periodo de cuarentena son muchas las actividades que podemos hacer con el fin de entretenernos, hacer un poco de deporte y, ¿por qué no?, educarnos. Por eso hoy les traemos 5 plataformas en las que podrás estudiar de manera virtual a tan solo un clic de distancia. Duolingo es una aplicación que nos permite aprender inglés, francés, portugués, italiano, mandarín y muchos otros idiomas desde la comodidad de nuestras casas y con un sistema similar a un juego. En la aplicación las personas van a su propio ritmo. A medida que van logrando superar los niveles, se van desbloqueando nuevos temas. Se puede aprender en cualquier lugar y a cualquier hora. Y lo mejor es que en cada nivel se practica lectura, escritura y pronunciación. Duolingo está disponible en Android, iOS y tiene una versión web. Entre los muchos productos que tiene Google en su catálogo está Google Actívate, una plataforma web en la que las personas pueden aprender marketing digital, desarrollo profesional y tecnología. Acceder es muy sencillo, solo basta con ingresar en su URL que estará en la descripción del video, registrarse y listo. Una vez dentro de la plataforma, solo basta con buscar el curso de su preferencia y darle iniciar. En total, Actívate cuenta con 33 cursos gratuitos, de los cuales 9 cuentan con certificado al finalizarlos. Todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre Pixar, pues entre su catálogo de películas se encuentran los clásicos como Toy Story, Buscando a Nemo y Los Increíbles. Pues esta compañía decidió abrir un curso totalmente gratuito sobre animación, llamado Pixar in a Box. Para acceder solo hace falta ingresar a la página web del proyecto, darle en visitar Pixar in a Box, registrarse y listo. En este curso las personas pueden aprender sobre storytelling, modelado de personajes, iluminación en animación, entre otros temas, de forma totalmente gratuita. Aunque los videos están en inglés, se puede activar los subtítulos en español y la página web se puede traducir con Google Chrome. Al igual que Pixar, la plataforma de educación virtual Domestika decidió abrir varios de sus cursos de forma gratuita para que las personas tengan tiempo de entretenerse y educarse desde la comodidad de su casa. Para acceder solo basta con ingresar a www.domestika.org/quédate en casa, registrarse y escoger el curso de su preferencia. Entre los cursos gratuitos ofertados se encuentra Introducción a la fotografía digital, Técnicas básicas de bordado, Introducción al diseño e impresión 3D, entre otros. También pueden ver todos estos cursos desde su celular descargando las aplicaciones de Android y iOS. Una de las plataformas más importantes a nivel mundial de cursos online es Coursera, una plataforma en la que podemos encontrar cursos de las más prestigiosas universidades del mundo como Harvard, Yale y la UNAM. Ingresar es muy sencillo, solo basta con ingresar a www.coursera.org, registrarse y buscar el curso de su preferencia e inscribirse. En esta plataforma se pueden encontrar cursos de comunicación, programación, diseño, psicología y una gran cantidad de categorías. Eso sí, aunque puedes realizar la mayoría de los cursos de forma gratuita, los certificados sí tienen un costo adicional. Y un plus, otra plataforma para acceder a educación virtual es Platzi, una startup que dentro de su catálogo de cursos tiene realización audiovisual, marketing digital, programación, entre otros. Para acceder a la plataforma toca pagar una suscripción, pero cuentan con varios cursos gratuitos como programación básica y marca personal. Y en estos momentos que muchas empresas han decidido implementar el teletrabajo en sus empleados, Platzi sacó un curso totalmente gratis sobre esto, para que las personas puedan aprender cómo teletrabajar de la mejor manera. Estas son algunas de las plataformas que ustedes pueden utilizar desde sus casas para educarse, pues recuerden que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Todos los links de las plataformas estarán en la caja de descripción. Recuerden que para estar enterados de toda la información de Cali, Colombia y el mundo, pueden ingresar a nuestras redes sociales como El País Cali y a nuestro portal web www.elpais.com.co. Nos vemos en una próxima.